Hola, en esta oportunidad les traigo esta canastica. Es muy fácil de hacer, muy rápida también. Es rectangular. Le hemos puesto esta cinta, este lacito aquí como decoración. Tiene unas asas para agarrarse. Es muy práctica, sirve para poner cualquier tipo de cosas dentro. Espero que les guste. Vamos a explicar cómo la hemos realizado. Los materiales que vamos a necesitar es lana. Esta lana recomienda utilizarse con crochet de 6 milímetros. Entre más gruesa sea la lana, más teso te va a quedar la canasta. Recomiendo que utilices lana gruesa para este proyecto. Nosotros vamos a utilizar crochet de 3.5 milímetros, encendedor, tijeras, marcadores de puntos, aguja y cinta satín. Vamos a comenzar haciendo una cadena de 40. Entonces nuestra cadena de inicio va a ser de 40 cadenas. Volvemos cuando tengamos las 40 cadenas terminadas. Una vez terminadas las 40 cadenas, vamos a iniciar la vuelta número 1 subiendo con una cadena y vamos a hacer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior en la vuelta número 1. Entonces vamos a hacer un medio punto durante toda la vuelta número 1 hasta llegar aquí. Y vamos a seguir haciendo vueltas en medios puntos hasta llegar a la vuelta número 18. Entonces, desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 18, todas las vamos a hacer en medios puntos. Ya he terminado hasta la vuelta número 18, haciéndola toda en medios puntos. Ahora nos queda es cortar el hilo y vamos a hacer esto. Vamos a tomar unos marcadores de puntos y vamos a marcar todas las esquinas. Vamos a marcar esta esquina de aquí, esta esquina de aquí y comenzamos por esta esquina de aquí. Ponemos enseguida el crochet. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer un cambio de color acá. Voy a poner el color blanco. Voy a subir con una cadena y voy a hacer un medio punto durante toda esta parte de aquí. Vamos a hacerla en medios puntos hasta llegar a la marquilla. Entonces volvemos cuando hayamos llegado a la nos hayamos encontrado con la primera marquilla. Ya hemos llegado aquí a la marquilla, a la primera marquilla. Voy a quitar la marquilla y en ese punto de la esquina voy a hacer un aumento triple en medios puntos, que consiste en hacer 3 medios puntos sobre ese mismo punto de la esquina. Entonces hacemos 1, 2 y 3 medios puntos sobre el mismo punto y así hemos formado nuestro aumento triple. Seguimos haciendo medios puntos, ok, seguimos con nuestros medios puntos y cuando lleguemos hasta esta otra marquilla, quitamos la marquilla y donde está la marquilla vamos a hacer otro aumento triple que consiste en hacer 3 medios puntos sobre el mismo punto. Seguimos haciendo medios puntos aquí y en esta marquilla de aquí, sobre ese punto de la esquina, hacemos otro aumento triple que es hacer 3 medios puntos sobre el mismo punto y seguimos haciendo medios puntos y llegamos hasta aquí y volvemos para cerrar la vuelta. Entonces, donde están las marquillas, hacemos aumentos triples, ¿sí? Y el resto lo hacemos solo en medios puntos.
Bueno, ya hemos llegado aquí al último punto, o al primero más bien, donde comenzamos, este de la esquina. Ahí vamos a hacer dos medios puntos sobre el mismo punto. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto y lo vamos a marcar con el marcador de puntos para comenzar lo que sería la vuelta número 20. La que hicimos fue la vuelta número 19, esta fue la número 19, ahora vamos a comenzar la 20, tejiendo nuestro primer punto directamente, marcamos el inicio de la vuelta, y en esta vuelta número 20 vamos a hacer medios puntos únicamente. Un medio punto por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta número 20. Seguimos haciendo vueltas en medios puntos hasta llegar a la número 23, o sea, de la vuelta 20 hasta la 23, todas las vamos a hacer en medios puntos, y cada vuelta la comenzamos tejiendo el primer punto directamente y marcamos el inicio de cada vuelta con un marcador de punto. Volvemos cuando hayamos terminado la vuelta número 23. Hemos terminado hasta la vuelta número 23 y así nos va quedando hasta ahora. Vamos a cortar el hilo y vamos a hacer un cambio de color por el color rosado. Entonces aquí quitamos la marquilla y vamos a tejer el primer punto directamente para iniciar lo que sería la vuelta número 24. Entonces aquí hemos hecho el cambio de color, vamos a poner la marquilla aquí y vamos a tejer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a ir tejiendo medios puntos durante toda la vuelta número 24 y seguimos haciendo vueltas en medios puntos hasta llegar a la vuelta número 28. Entonces tejemos en color rosado desde la vuelta número 24, que es esta, hasta la vuelta número 28, tejiendo nuestro primer punto para iniciar cada vuelta directamente y marcamos el inicio de cada vuelta con un marcador de puntos. Volvemos cuando hayamos terminado la vuelta número 28. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 28, vamos a comenzar la vuelta número 29, vamos a cortar el hilo porque vamos a cambiar de color. Vamos a quitar la marquilla y vamos a hacer el cambio de color. Hacemos un medio punto directamente para comenzar la vuelta número 29. Marcamos el inicio de esta vuelta número 29 y vamos a tejer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta número 29. Entonces tejemos esta vuelta número 29 toda en medios puntos y también la vuelta número 30. Y seguimos haciendo lo mismo aquí. Marcamos cada vuelta con marcador de puntos. O sea, tejemos nuestro primer punto directamente para iniciar la siguiente vuelta. Entonces, 29 y 30, todas medios puntos. Ya he terminado la vuelta número 30, que es esta de aquí. Ahora voy a hacer unas marquillas aquí, que voy a hacer un asa de este lado y de este otro lado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar el centro de esta parte de aquí? Voy a tomar el tejido y lo voy a doblar de esta manera primero. ¿Ok? Y después lo voy a doblar de esta manera. Así. Y me va a quedar enfrentado la parte de abajo así.
para saber que está parejo. Ok, la parte de abajo, la base, mire cómo queda aquí en las puntas. Entonces así he encontrado el centro de este lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar en la mitad, quedan aproximadamente, este es la mitad y quedan aproximadamente 18 puntos. Entonces yo los marco y miren que son 18 puntos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7 y 18. Y lo mismo de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7 y 18. Entonces aquí sería el 18. Como ven, queda exactamente parejo aquí en esta parte. Ok, ahora entonces lo que vamos a hacer, ya teniendo esta división, tenemos los marcadores de punto donde vamos a hacer esto. Entonces continuamos ahora con la vuelta número 31. Vamos a iniciarla aquí. Entonces quitamos el marcador de punto, hacemos nuestro primer medio punto para iniciar la vuelta número 31. Marcamos el inicio de la vuelta número 31 con marcador de puntos y vamos a hacer medios puntos hasta encontrarnos con la primera marquilla. Entonces continuamos haciendo nuestros medios puntos. Todo medios puntos, como hemos venido haciendo, pero la diferencia esta vez es que va a ser hasta encontrar la primera marquilla. Seguimos haciendo medio punto y ya casi estoy llegando a la marquilla, a la primera. Medio punto aquí. Aquí ya llegué a la primera marquilla. Aquí hago un medio punto y subo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas al aire, ¿ok? Entonces aquí tengo 18 cadenas al aire que las voy a llevar hasta esta otra marquilla, marquilla que tenía que era la número 18, que es esta. Me voy a saltar 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces aquí donde tenía la marquilla hago un medio punto. Aquí donde tenía la marquilla hago un medio punto y continúo haciendo medios puntos hasta llegar hasta la otra marquilla, que sería la de aquí. Volvemos cuando lleguemos a esta marquilla de acá.
Bueno, ya hemos encontrado nuestra otra marquilla, vamos a quitarla, hacemos un medio punto y subimos con 18 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y las llevamos hasta la otra marquilla que es aquí. Entonces quitamos la marquilla aquí y sobre ese punto hacemos un medio punto, ¿ok? Y ya así hemos formado lo que es la otra asa. Hacemos un medio punto ahí donde estaba la marquilla y seguimos haciendo medio punto hasta terminar toda la vuelta, que esta vuelta ya sería la número 31. Ok, entonces medio punto ya hasta terminarla. Miren cómo nos quedó el asa. Aquí ya hemos terminado la vuelta número 31. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 32. Quitamos el marcador de punto, tejemos nuestro primer punto directamente, marcamos el inicio de esta vuelta número 32 y en esta vuelta número 32 vamos a hacer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior. Entonces seguimos haciendo medios puntos durante todo el contorno, incluyendo el asa. Hacemos medios puntos también aquí, continuamos todo esto, la otra asa y terminamos aquí. La vuelta número 32 y la 33, toda en medios puntos, 32 y 33. Hemos terminado la vuelta número 33 y vamos a iniciar la vuelta número 34, tejiendo nuestro primer medio punto directamente. Cortamos el hilo porque vamos a hacer un cambio de color por color rosado y vamos a poner el color rosado aquí y vamos a tejer nuestro primer medio punto. Marcamos el inicio de esta vuelta que es la número 34, que es la última vuelta, y vamos a hacer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta número 34. Y esta vuelta número 34 es la única que vamos a cerrar con un punto deslizado aquí. Entonces hacemos todo el contorno, toda la vuelta con color rosado y cerramos la vuelta con punto deslizado aquí. Ya he terminado la vuelta número 34, cortamos el hilo y aquí, como he dicho, vamos a cerrar con punto deslizado la última vuelta, que es la número 34. Entonces cerramos con punto deslizado y ya quedó terminada. Ahora escondemos este hilo y ya está. Bueno, aquí ya tenemos la base de la canastica, le he puesto un lacito de un lado, ahora vamos a ponérselo del otro lado también. Vamos a tomar cinta y vamos a introducir esta cinta en la mitad de aquí de la parte de abajo de la asa. Vamos a ubicar el centro, ponemos aquí, después tomamos la otra punta de la cinta y la ponemos con dos puntos de distancia acá, emparejamos la cinta y vamos a hacer un nudo y luego un lazo sencillo. Y ya nos quedó aquí
Ponemos la cinta un poco y cortamos los excesos de cinta que nos quedan. Y quemamos las puntas de las cintas, que siempre lo recomiendo, para que no se vayan a... Aquí quemamos las puntas, no se vayan a salir los hilos. Y ya, así quedaría terminada esta canastica. Espero que les haya gustado este tutorial. Hasta una próxima.